Hermanes, hermanos queridos, linda familia en Cristo Jesús y amigos, si los hubiera. Dios te bendiga grandemente en este día tan precioso que el Señor hizo para nosotros, para que nos gocemos y nos alegremos en su nombre. Bendito sea el Señor, amén. ¿Cuántos pueden decir gloria sea a Dios? Gloria sea a Dios, gloria sea a Dios. Amén. Alabemos y glorifiquemos su santo nombre, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Aleluya. Hermano, el Padre Celestial puso en mi corazón compartirles una porción de la Escritura que Él me dio en una madrugada. Cuando me desperté, mis amados hermanos, me desperté y empecé a orar. Y empecé a adorar a Dios. Y no sabía el propósito por el cual fui despierta. Pero me deleité en la presencia de Dios. Y hablaba de sus maravillas y le decía, Señor, eres tan hermoso. Padre, eres mi mejor deleite, mi porción. Lo que ama mi alma, Señor, te amo. Hermanos, yo no sé si tú estás enamorado de tu Señor, pero el Señor es hermoso, no hay palabras para describirle. Y cuando miraba su santidad, oh santo es el nombre de Dios, le decía, Padre, perdona, perdona, Padre, toda ofensa. Perdona, Señor, toda iniquidad. Perdona, Padre, si no he hecho lo bueno delante de ti. Oh, Padre, quisiera estar aprobada en todo. Señor, límpiame, purifícame con tu fuego. Señor, límpiame. Y a la misma vez, amado hermano, sabía que la sangre del Cordero me limpiaba de todo pecado. Y si yo estaba en esos momentos postrada delante de la presencia de Dios, es por misericordia, por gracia, oh gloria sea el nombre de Dios. Mi amado hermano, le decía al Padre, Señor, Señor, tú me llamaste a ayunar. ¿Será que siempre tengo que ayunar? Señor, yo sé que cuando yo ayuno, el Espíritu se vivifica y mi carne mengua. Y permanezco en ti, Padre Celestial. Señor, siempre tengo que ayunar. Hermanos, y las horas pasaron, pero para mí eran minutos. Y el Eterno me dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Oh, amado Señor. Eran las 6 de la mañana. Ya había luz del día. Y le dije, Padre, ¿me quieres hablar? Y cuando el Padre Eterno me va a hablar, me habla con su palabra. Hermanos, misericordia quiero y no sacrificio. El Padre hizo misericordia contigo y misericordia conmigo para que nosotros hagamos misericordia con los demás. Gloria sea el nombre de Dios. Él dio su vida por ti, para que tú des la vida por los demás. Y le dije, Padre, ¿me quieres hablar? Abrí mi Biblia. Oh, Padre Santo. Y yo le decía, Señor, purifícame. Y la palabra de Dios en ese momento decía, Isaías 33, versículo 14 y 15, decía, ¿quién habitará con las llamas eternas? ¿Quién habitará en el fuego purificador? Hermanos, esa palabra penetraba en mi corazón. Porque había estado como 3 horas delante de Él, diciéndole, Señor, yo quiero estar pura delante de ti, purifícame con tu fuego. ¿Quién habitará en las llamas eternas? Dice la palabra de Dios,
el que anda en justicia y habla lo recto, el que rehúsa la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oreja para no oír propuesta de sanguinarios, deshonesta, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. La fortaleza de las montañas será su refugio. Se le dará su pan y su agua será segura. ¿Quién habitará en las llamas eternas? Es necesario, mi amado hermano, que tomemos la cruz de Cristo. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo. Tome mi cruz y sígame. Hermano, negarse a sí mismo es dar muerte a las obras de la carne a través del Espíritu. Es necesario que tú cuides tus ojos. ¿Quién habitará en las llamas eternas? El que cuida sus ojos para no ver cosa deshonesta. Es necesario, si lo que tus ojos miran es luz, tú andarás en luz. Es necesario que cuides tus oídos. Oh, bendito sea el nombre de Dios. El que habla lo recto, el que practica justicia. Hermano, límpiate con la palabra de Dios, que es agua que limpia el camino del hombre. Llénate de toda palabra de vida y sé hacedor de la palabra. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. No es hora de que nosotros estemos jugando con el Evangelio o estemos jugando a ser hijos de Dios. La noche está avanzada. El amado, el deseado de las naciones, Jesucristo, viene por ti, viene por mí. Viene por una iglesia santa y sin mancha. Es hora de que nos preparemos. Es hora de que nos despojemos de toda vana manera de vivir y vivamos para Cristo. Es hora de que tomemos la cruz de Cristo y reflejemos a Cristo en todo nuestro caminar. Es hora, mis amados hermanos, de que nuestras lámparas estén llenas con este aceite, con presencia de Dios. Pero ¿quién habitará en la presencia de Dios? ¿Quién habitará ahí en las llamas eternas, en el fuego purificador? ¿Quién, mi amado hermano? ¿Quién subirá al monte santo, a los lugares altos, donde el pan y el agua no le faltará? Solamente aquellos que fueron valientes, que se negaron a sí mismos, que pusieron su mirada en la cruz, que decidieron amar a Dios con todo su corazón y le siguieron. Aquellos que crucificaron su carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Vive Cristo en ti? ¿Reflejas a Cristo? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios para que tu fe no deje de ser? ¿Te estás llenando de la palabra de Dios? Hermano, en ti no menguará nada ni faltará nada si tú das de gracia lo que de gracia recibes. Pero ¿cómo vas a dar si no tienes? Llénate de la palabra de Dios. Sé hacedor de la palabra. Habita en esas llamas eternas, en ese fuego purificador. Prepárate. Cristo viene y viene por ti. Que no falte en ti el aceite,
presencia de Dios. Porque es la presencia de Dios la que te bendice. Porque es la presencia de Dios la que te hará prosperar en todo. Porque es la misma presencia de Dios la que te dará fuerzas. Dios mismo es tu fuerza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice la palabra de Dios que aquellos que estemos faltos de sabiduría la pidamos al Padre. Dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé. Pedid y se os dará. Clama al Señor para que seas lleno de su presencia. Empieza a dar pasos que te acercarán a Cristo Jesús y hará que permanezcas en Él y que suba a lugares altos donde el pan y el agua no te faltará. Hermanos, no podemos jugar a ser cristianos. Tal vez tú dices, bueno, yo soy hijo de Dios. Hermano amado, la palabra de Dios dice que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Y tú puedes ser hijo de Dios. Si Dios vomita a alguien de su boca es porque es parte del cuerpo de Cristo. O eres frío o eres caliente. El que es santo, santifíquese más. Es tiempo de buscar la santidad, de apartarnos para Dios, de vivir una vida piadosa, una vida conforme a la palabra de Dios, de hacer su voluntad. Porque no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de su Señor. Nadie te engaña, hermano, amado hermano. Porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni toda cosa, ni obra de la carne va a heredar el reino de los cielos. Por eso es necesario permanecer en el Espíritu, llenarnos del Espíritu y tener nuestra lámpara llena. Jesús viene, prepárate, habita las llamas eternas. Habita en el fuego purificador y sáciate, que Él es tu porción. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, y te guarde.